Señoras y señores, queridos amigos, me van a permitir que en nombre de la Fundación Huerta de San Antonio les dé la bienvenida a esta convaleciente pero agradecida y hoy con buena cara Iglesia de San Lorenzo. Y como hoy va de cuentos y literatura, permítanme que les dé nuestra versión, que les narre nuestra versión de los hechos. Antes de nada, yo creo que está en el ambiente agradecer de manera muy especial a Antonio Muñoz Molina su presencia entre nosotros esta mañana. Y otra cosa que ustedes no saben es su apoyo desde el principio a esta aventura, lo cual nos llenó de la alegría porque nosotros pensamos que desde la publicación de, por ejemplo, Beatus Ile, El jinete polaco, El viento de la luna, de alguna manera la rehabilitación de San Lorenzo empezó ya allí, porque personajes, historias, empezaron a pulular y a batirse contra lo que antaño estaba ocupado por rezos y enterramiento de nobles. Claro que sí, tengo que dar también las gracias en nombre de la Fundación a la Asociación Malión, que organiza el Festival de Cuentacuentos en su 15ª edición, me parece, este año, y que han compartido con nosotros una complicidad llena de cercanía y que nos ha permitido, pues, en fin, llenar hasta la bandera. Yo, como miembro de la Fundación, con cierto temor, ¿no?, por la carencia de, en fin, de recursos que tenemos en términos de accesos y de reacción a cualquier tipo de evento. Agradecer también a algunos amigos que han venido de lejos para estar con nosotros y, por supuesto, darle la bienvenida a todos ustedes. Ya saben, la mayoría de ustedes, yo espero, creo, veo muchas caras conocidas, algunos quizá todavía es la primera vez que vienen a esta nueva fase de San Lorenzo, pero nosotros durante el primer año nos hemos dedicado a muros, cubiertas, artesonados. Y lo hemos hecho a pesar de esa dedicación que era necesaria, esa carrera contra el reloj, contra el invierno de este año, porque sabíamos que otro invierno atacaría a la Iglesia quizá de una manera irreversible, pero éramos conscientes que la rehabilitación, que el patrimonio no es un sumatorio de piedras. Y yo creo que estamos de acuerdo en que realmente lo que es el patrimonio es recuperar o dar vida, o mejor, recuperar y dar vida a esas historias, a esa vida de pueblo, de barrio, de oficios, a esos anhelos, a esos recuerdos de personas que en este barrio son más vencidas que vencedoras. Y por eso, con ese ánimo y esa convicción, pues seguimos trabajando, como eventos como el de esta mañana, con ese diálogo que tenemos con la gente del barrio, con la Escuela de Arte y Oficio, con los hortelanos de la Cornisa Sur, y también con ese propósito de no caer en algo que me van a perdonar que lo diga de manera cruda, en no caer en una especie de exaltación exagerada del destino, de la casualidad del destino, de ese ubetensismo folclórico y sobre todo abogar más por
una palabra que me parece muy interesante, que es la palabra mestizaje. Mestizaje de ideas, mestizaje de personas, de lugar de nacimiento diferente, de color de piel diferente, y también mestizaje de generaciones, como lo tenemos esta mañana, que puedo ver de personas que puedo testimoniar que tienen más de 80 años, con otras que son mucho más pequeñas. Con ese ánimo nos lanzamos a esa osadía de negociar con el obispado, a empeñarnos en deudas inverosímiles, a esa carrera contrarreloj por la rehabilitación, y con todo eso, más allá del susto paralizante de los primeros momentos, pues la verdad es que no nos ha dado más que satisfacciones y nos ha hecho encontrar muchísimos amigos, muchísimas personas que están dispuestas a colaborar, a echar una mano, y muchas de las cosas que ustedes ven pues están hechas por personas que voluntariamente han aceptado colaborar con nosotros. De esa manera, pues la Fundación va a continuar su camino. Ha habido ya más de 2.000 visitantes que han pasado por la iglesia. La iglesia, la sacristía, el adarve de la muralla, la azotea del campanario. De esas 2.000 visitantes ha habido muchísimas personas mayores que han recobrado recuerdos y a la vez nos han llenado de fantasías sobre posibles tesoros escondidos en cualquier rincón o debajo de cualquier lápida. Vamos a organizar alrededor del Día de San Lorenzo también algo que nos parece muy importante, que es un mercadillo de productos de la huerta. Se preparan unas exposiciones, unas obras de teatro. Se prepara también un concurso musical ligado con el nombre de Joaquín Sabina. Va a haber por la primera vez en otoño la primera residencia de artistas, o sea, dos personas de fuera que van a venir y van a estar aquí durante unas semanas y van a compartir este espacio creativo y van a compartir historias y trabajos con los profesores y los alumnos de la Casa de las Torres y que después nos van a dejar algo y nos van a dejar algo en herencia. Todo eso lo hacemos con la convicción de que el uso exclusivo que nos ha dado el obispado durante 50 años, si hacemos las cosas bien, será un camino de no retorno. Y aunque muchos de nosotros no estemos aquí dentro de 50 años, por lo menos estar seguros de que ese camino de destrucción ya no volverá a esta iglesia de San Lorenzo. Para nosotros, permítame que lo repita, es importantísimo llenar de contenido humano lo que se hace en San Lorenzo. San Lorenzo no es solo la iglesia. Para nosotros es importantísimo identificar con la gente del barrio nuevas actividades económicas o simplemente de recreo que permitan que reduzcamos el número de casas en venta en el barrio, que de una manera tranquila rejuvenezcamos los habitantes del barrio y que atraigamos a otra gente, quizá como muchos de ustedes, que no vienen asiduamente al barrio de San Lorenzo. Es importantísimo también seguir trabajando con la Casa de las Torres, con el Instituto de Artes, con esa juventud que tiene que apropiarse este espacio liberado. Estamos en negociación con el Colegio de Enseñanza Primaria Sebastián de Córdoba para que, siguiendo una tradición que alguien ya ha hecho, adopte ese Colegio de Enseñanza Primaria este edificio bajo el lema Somos herederos, somos responsables, sirva como de herramienta educativa de pedagogía para los alumnos. Es importante lo de las huertas y yo no sé si hay algunos miembros de los hortelanos, pero el mensaje que le transmitimos es que tienen que ir más allá de las lindes que separan sus huertas para saber ser capaces de definir un proyecto en común. Todo eso es lo que nos lleva y nos anima ahora ya de una manera mucho más tranquila, respetando ese lema tan afortunado que alguien nos prestó, de abierto por obras, o sea, que mientras que la iglesia siga haciéndose, siga rehabilitándose, pueda ser visitada y pueda ser compartida. Este lema nos lo prestó
la Fundación Santa María de la Catedral Antigua de Vitoria y le estamos muy agradecidos. En este año tenemos, la Fundación Huerta de San Antonio, tenemos tres objetivos muy básicos, muy modestos. El primero de ellos es hacer unas catas arqueológicas, creo que son cuatro inicialmente, que nos desvelen, aunque sea de manera entreabierta, el devenir azaroso, esa historia de avalancha que nos muestra esta iglesia. El segundo objetivo es mejorar los accesos, por ejemplo, la puerta del fondo, es una puerta que está cegada desde hace muchísimos años y queremos abrirla para tener dos accesos y, por tanto, poder mejorar en caso de tener eventos como el de esta mañana, también la luz, los servicios, las ventanas, etcétera, etcétera. Y la aportación que ustedes hacen esta mañana sirve para eso. El tercer objetivo es seguir el trabajo de documentación y planificación de la rehabilitación. Y quisiera agradecer al profesor José Manuel Almansa la mano histórica y la dedicación que nos está haciendo y también a nuestro amigo, artista, fotógrafo José Manuel Navia, que algunos de ustedes ya lo habrán visto aquí durante el mes de abril, deambular, pulular, hablar, compartir y que durante tres veces, o sea, durante un año, tres veces va a dejar testimonio de San Lorenzo, de las obras de San Lorenzo y de la vida de la gente alrededor de San Lorenzo para continuar, como digo, en ese trabajo de documentación. Y ya está. Como les decía, hemos soltado amarras. Tenemos un rumbo que no sabemos muy bien el destino. Es un destino un poco incierto, pero en cualquier caso aprendemos un poco de todos. Pero sabemos que es prometedor y desde luego un acto como el de esta mañana, en el que contamos con alguien, creo que la palabra con la que se denominaba a las personas que los barcos a vela gestionaban las cartas de navegación, buscaban los vientos favorables, establecían los rumbos, se llamaba táctico. Pues esta mañana tenemos un táctico entre nosotros de reconocida calidad y amistad y se lo agradecemos de nuevo. Así que bienvenidos, Antonio, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros y espero que disfruten durante el acto de esta mañana. Muchas gracias. Y ahora doy paso, sin más dilación, a una señora que tengo el gusto de presentarles, a una romancera. Alguien me ha dicho que es la mejor romancera de España, ¿no? Que se llama Victoria Gullón, que lleva creo que 12 años colaborando con el Festival Cuentacuento de la Asociación Malión, que se documentó de todas las fuentes posibles, incluido la literatura de Muñoz Molina, para hacer su propia versión de la historia de la emparedada. Victoria, bienvenida. A levantar una barca y una jardinera vi, regando sus lindas flores y al momento la seguí, y al momento la seguí. Jardinera, tú que entraste en el jardín del amor, de las flores que regaste, dime cuál es la mejor, dime cuál es la mejor. Y estos cánticos y estas voces resonaban hace siglos en esa plaza, en la plaza Álvaro de Torres, que algunos están diciendo por ahí, ¡ah! Esa que está al lado del convento de las Clarisas. Sí, es esa. Y que también está ahí la señorial Casa de los Orozco, que domina toda la plaza. Y mirad por dónde todas esas piedras
como que conservan todos esos cánticos, esas voces, como de esas niñas que están jugando ahí al corro. Jardinera, tú que entraste. Y ahí brincan, saltan con sus coletas al aire. Está ahí Mariana, está Melchora, está Teresa. Bueno, hay dos Teresas, una pequeña y otra más grande. Y está Aurora, que es la que lleva la voz cantante. Esa es la que va ahí. Y están salta que te salta, brinca que te brinca. Y de repente de una de las, se abre una de las ventanas de la casa de los Orozco y aparece una mujer por ahí que dice: Aurora, ¿has ido a hacer el recado que te he mandado? Y dice: no, madre, ahora voy. Y siguen salta que te salta. Muchas gracias, jardinera. Si lo sabéis, cantarlo conmigo. Muchas gracias, jardinera, por el gusto que has tenido. Tantas niñas en el corro y a mí sola has escogido. Y a mí sola has escogido. Y ahí Aurora, quiera o no, se tiene que ir a hacer el recao. Se va toda refunfuñando, ¿sabéis? Ahí, por una esquina. Y las otras se quedan saltando y brincando. Y mirar de la parte más arriba, en una de las ventanas de la casa de los Orozco, ahí está Ana, la hija pequeña de los Orozco, que está apenas un poco separado de los visillos, mirando para la plaza y viendo a las niñas correr y saltar. ¿Cuánto le gustaría a ella bajar? ¡Ay, poder brincar y correr con ellas! Y poner la boca debajo del grifo ahí, debajo del grifo de la fuente. Ay, oh, poner la boca ahí. Igual que yo, que ahora voy a beber un poco de agua, como si estuviera en el grifo. Ya sabéis que si en alguna cosa me equivoco, la leyenda es de todos. Y dices, no, ahí no están las clarisas que están en el otro lado. Y dices, no, esa no es la de tal, que es la de cual. Pues me lo decís. Y ala, ella mira y mira por ahí por los visillos. Y claro, de repente sube el aya. Ana, hija, que ya han venido tus tíos y tus primos y te están esperando para comer. Es la segunda vez que sube. Ana la mira con ojos muy tristes. Ay, mi niña, le dice el aya, ya sabes que no puedes mezclarse con los de la servidumbre. Ella tiene que estar con su vestido recién planchado. Su pelo todo peinadito y sus zapatos brillantes. ¿Qué vamos a hacer? Y el aya le dice, mira, hija, luego cuando vengamos de comer nos ponemos a bordar. Y mañana, mañana es día de mercado. Y nos iremos a la iglesia de San Pablo. Y luego nos vamos a ir ahí, a donde la muralla, ahí al mirador. A ver esa hermosura del campillo. Y ahí al fondo, ¿qué es lo que hay al fondo del campillo? El Guadalquivir, ¿a que no me he equivocado? Está el Guadalquivir. Y Ana, a la mañana siguiente, va toda contenta, todo lo que ha dicho Laia. Eso sí, siempre de la mano de Laia, que no se le suelte, y siempre que no le dé ni un rayo de sol. No. Y así Ana va creciendo, cada vez más hermosa. Los caballeros la miran de lejos, ninguno se le acerca. No, tiene un pelo rubio, largo, que le llega casi a los tobillos. Es una hermosura, ¿a que sí? Desde niña la he criado y estimo más que a mi vida, pues es flor tan delicada en medio de esta jauría. Cuando entramos en el templo, embelesados la miran caballeros con arrobo, caballeros con codicia. Y es que sí que hay un caballero que realmente le ha puesto el ojo encima y ya no se lo va a quitar. ¿Os acordáis quién era? Rodrigo Dávalos. Él sí que hizo bien el entramado.
Primero conquistó a la familia, muy importante. Y después a ella, inexperta en el amor, que se enamoró como solo se enamora una mujer la primera vez. ¿A que sí? Y él tuvo buen cuidado de convencerla de que para qué necesitaba llevarla a la Casa de las Torres, a su casa, para qué necesitaba llevar a Laia, para nada. Y Ana, hoy se casa y se va sola, sola sin mi compañía, sola a merced de ese lobo que no se la merecía. Y el Laia no pudo sino ver cómo ella se iba, nada más. Tan joven y tan lozana, tan feliz y enamorada, ansiando ser desposada, y llega el gran día, cuánta alegría, ay, flor de un día, tanta ilusión cercenada, pisada tu ingenuidad. Y Ana, del brazo de su esposo, entró en la Casa de las Torres. Ahí al ladito, ¿verdad? ¿A qué está al ladito? Al lado. Entró y se quedó viendo las gárgolas. Le entró un escalofrío por todo su cuerpo. Quedó como espantada y paralizada. Solamente las campanas de la iglesia de San Lorenzo la sacaron de aquel terror que la invadía. Y desde aquel mismo momento, su esposo, aquel déspota, se quitó la piel de cordero y dejó ver el lobo que era. No esperó ni una noche, ni un día, nada. Se expresó ya tal como era, con la servidumbre, con ella. Y Ana, a partir de aquel día, lloró, se culpó, daba vueltas y vueltas por los corredores entre las gárgolas, de día y de noche. No paraba, lloraba y lloraba. ¿Por qué le sucedía aquello? Noche tras noche lo mismo día tras día. El cerco se va cerrando, ya no me queda salida. ¿Dónde acabó la ilusión? ¿Dónde la dicha perdida? Tanta promesa olvidada, tanta promesa perdida. Ahogada entre estas paredes, se está acabando mi vida, mientras las gárgolas ríen y mi verdugo vigila. Y así, desesperada como estaba, él fue cerrando el cerco. Ya no la dejaba ir a visitar a su familia, ni que la familia la visitara. Le impidió ya hasta salir de casa. Y llegó un momento en que él tensó tanto, tanto la cuerda, que Ana, tímidamente, protestó. Y ese día Rodrigo Dávalos no daba crédito a lo que escuchaba. La zarandeó, la insultó y salió deprisa de la habitación. Ana se quedó allí, detrás de los visillos, mirando la plaza de San Lorenzo.
y escuchando unas niñas que allí cantaban. Jardinera, tú que entraste en el jardín del amor, de las flores que regaste, dime cuál es la mejor, dime cuál es la mejor. La mejor es una rosa que se viste de color, del color que se le antoja y verde tiene la hoja, y verde tiene la hoja. Cuando él volvió, todavía la encontró allí, detrás de la ventana, con apenas abiertos los visillos, mirando para la plaza, oyendo cantar a las niñas. Él llegó, la agarró, la zarandeó, la arrastró por el pasillo y se la llevó hasta la parte interior de la casa. Ella solo escuchaba a las niñas. Se dejó hacer, se dejó llevar. Solo escuchaba a lo lejos. Muchas gracias, jardinera, por el gusto que has tenido. Tantas niñas en el corro y a mí sola has escogido, y a mí sola has escogido. La llevó hacia la parte interior de la casa. Allí le arrancó la ropa. Y allí desnuda le puso un hábito negro de monja. Ana no prestaba atención a nada. Estaba totalmente ida. No vio cuando él le puso el reclinatorio y allí, sobre él, la puso. Ni oyó el ruido que él fue haciendo según tapiaba la habitación. Ni oyó, días después, los llantos de sus familiares, ni los ayes desesperados del aya. Ni las palabras de Rodrigo, sus mentiras que le dejaron libre. Ni tampoco oyó la voz del pueblo. No la oyó. El pueblo que decía, ¿cómo es posible que no la hemos visto salir? ¿Eh? Aquí hay gato encerrado. Piensa mal y acertarás. No lo oyó. Ni tampoco oyó, siglos después, cuando se cayó aquella pared que Rodrigo había levantado. Ni los gritos espantados del albañil que la vio. En la casa de las torres algo debe de ocurrir. Muy grande es el alboroto y mucho ir y venir. Y aquí tenéis que cantar todos. Mucho es el alboroto y mucho ir y venir. Estamos ya en nuestra época. Muchos esto lo habéis vivido, ¿no es verdad? Ahí vamos. En la casa de las torres algo debe de ocurrir. Pues mucho es el alboroto y mucho el ir y venir. Pues mucho es y mucho el ir y venir. Muy bien, vamos a repetirlo para coger. Es que hay alguna parte que se me ha quedado pasmada. Aparte, hoy algunos se han levantado y dicho, Dios mío, si ni me he colocado la voz. Esta mujer, ¿qué es esto? A ver. En la casa de las torres algo debe de ocurrir, pues mucho es el alboroto y mucho el ir y venir. Pues mucho es el Muy bien. Por las calles y las plazas voces daba un albañil. Ha visto una emparedada, la acaba de descubrir. Ha visto
emparedada la acaba de descubrir. Otra vez, ha visto una emparedada la acaba de descubrir. No hemos terminado. Ahora tenemos que cantar un poco más. Donde se ha visto un lugar y sitio más placentero que arrejunte por San Juan historias, cantos y versos. Todos, que arrejunte por San Juan historias, cantos y versos. Úbeda cantan las piedras, Úbeda cantamos todos los que vivimos aquí y los que de paso estamos, los que vivimos aquí y los que de paso estamos. Sus calles, tiendas y plazas, sus palacios y conventos resuenan con las palabras de artes viejos y artes nuevos, resuenan con las palabras de artes viejos y artes nuevos. Bueno, Antonio, bienvenido. Muchas gracias. No sé qué te ha parecido la historia de la emparedada. Una versión. Bueno, seguramente la leyenda más conocida de Úbeda, que además cruzó frontera gracias al jinete polaco. ¿Recuerdas cómo te llegó a ti esa historia? Supongo que es difícil, pero ¿cómo conociste la leyenda de la emparedada? Pues mira, con la leyenda esa pasa como con ciertos recuerdos que ha usado para escribir una ficción, que luego no te acuerdas de qué parte te has inventado tú y qué parte... Eran cosas que se oían, ¿no? Y que los niños oíamos aquí en la plaza y en el barrio este, porque hay una romancera ha hablado de las cosas que se oían hace siglos, ¿no? Pero no era hace siglos, era hace 40 años. Es decir, que el mundo de la tradición oral, el mundo de los cantos, de las niñas sobre todo, ¿no? Ese mundo duró hasta hace... Es decir, personas que no somos demasiado mayores lo recordamos, ¿no? Y ese mundo había durado durante siglos y se acabó de pronto, ¿no? Y se acabó como hacia mediados de los años 60, ¿no? Entonces, claro, en ese mundo se juntaban todas esas historias, las historias que se contaban y también las historias que uno se imaginaba, ¿no? Y muchas veces eran historias fantásticas y otras veces eran historias relacionadas con la guerra civil o con la guerra de Cuba. Es decir, lo legendario y lo histórico se mezclaban con toda naturalidad, ¿no? Porque lo histórico llegaba a la conciencia de la gente a través de relatos orales, ¿no? No había la cultura popular de San Lorenzo, de todo este barrio, que era una cultura muy autosuficiente. No, en ella no intervenían los libros, ¿no? Intervenía curiosamente la radio, que tenía mucha presencia, e intervenía el cine, porque uno de los ejes de nuestra vida era el cine de la cava, ¿no? Entonces, el cine no solo eran las películas que se iban a ver, las que iba a ver la gente al cine, eran las películas que oíamos desde nuestra casa, ¿no? Que uno estaba en casa y no habías podido ir al cine o lo que fuera, y te llegaba, tú estabas acostado y te llegaba perfectamente la sonoridad de... Y yo siempre lo he dicho, que tardé mucho en ver el mar, pero yo lo oía, yo oía el mar en las películas
de piratas que se oían, que se veían en el cine de la Cava, ¿no? Así que la historia, yo no sé cuándo llegó y no sé qué parte me sirvió para inventar yo lo que inventé, ¿no? Hay la historia en el fondo, casi todas las historias populares tienen una base de arquetipos, ¿no? Y evidentemente en esta historia está el cuento de Barba Azul, ¿no? Es básicamente la historia de Barba Azul, ¿no? Sí, luego al final lo utilizaste para hilar una serie de historias, servía como excusa, como hilo conductor de todo lo que era el jinete polaco, ¿no? Ah, no, claro, es decir, que un escritor cuando hace una novela inventa, es el dueño, ¿no? Lo que distingue la novela de cualquier otro género es que es la libertad perfecta, ¿no? Entonces yo usé ciertos elementos de esa leyenda muy cambiados o muy modificados por mí para ajustarlos al esquema narrativo que yo tenía. Es decir, que hay una parte que es mucho que está inventado, completamente inventado, ¿no? A mí me llama la atención que en las 20, 25 primeras páginas del jinete polaco ya se enumera la emparedada, a la tragantía, a los Juan Caballos. Tanto te marcaron esas historias, ¿no? Tanto llegaron como para tenerlas tan presentes en el arranque de absolutamente. De esas historias son el fundamento de mi vocación literaria. Tú has mencionado la palabra Juan Caballo. Esa palabra me la inventé yo. Suena auténtica, ¿no? Ajá, sí. Pues esa palabra está inventada por mí, porque yo tenía un problema. Yo quería tenía que hablar de estas, porque eso se contaba cuando yo era niño. De hecho, aquí cerca hay una huerta que se llama la Huerta del Caballo, y decían que el nombre de esa huerta venía de que un hortelano un día estaba lavando cebolla o algo en la alberca y se acercó un centauro porque decían que había centauros, ¿no? Entonces, claro, la palabra centauro es una palabra demasiado oculta. No es una palabra que exista en el habla popular, ¿no? Es una palabra de la cultura clásica, ¿no? Entonces yo tenía que hacer que un personaje de mi novela, el abuelo del protagonista, le hablara de esa historia. Pero no podía decir centauro. Esa palabra no suena, es una palabra que no dice la gente del campo, ¿no? Es imposible. Entonces yo empecé a darle vueltas, digo, ¿qué palabra pongo, no? Y me inventé esa palabra, que creo que es bastante buena. Y es muy gracioso porque a continuación, cada vez que el libro ha sido traducido, los traductores siempre te dan una lista de dudas que tienen, ¿no? Y con mucha frecuencia dicen, esta palabra que no la he encontrado, ¿no? ¿De dónde viene esa palabra? Y entonces digo, me la he inventado yo. ¿No? Es una palabra que está bien, ahí me, ¿no? ¿Y proponía centauro para esa traducción o qué utilizaba? Bueno, yo no sé, ya buscan, ellos buscan, pero claro, ellos buscan en los diccionarios de español y no la encuentran, ¿no? Pero bueno, yo creo que da muy bien la idea de un personaje del centauro, que es un personaje de la mitología clásica, el centauro visto a través de la imaginación popular, ¿no? ¿En qué contexto se contaban estas historias? No sé si la imagen idílica de la familia en torno a una hoguera contando leyendas o cuentos, me imagino que no era tal, ¿no? Quizás eran más en la calle, los grupos de amigos, no sé. Es que esas historias estaban en todas partes. Y sobre todo eran para meter miedo, ¿no? Sí, para meter miedo, ¿no? Es decir, como te decía, no había, por lo menos para la imaginación de un niño, no había una división entre historias verdaderas o historias legendarias, ¿no? Porque cuando tú oías a los mayores hablar de la guerra, era legendario también, claro, ¿no? Pues tú oyes las personas mayores de tu familia decían, este hombre ha estado en la guerra, ¿no? Claro, tú la idea que tenías de la guerra era de las películas, ¿no? Entonces había, porque eso, luego después se ha inventado un pasado muy curioso, que se ha dicho que en España nunca se habló de la guerra civil, prácticamente hasta anteayer, ¿no? Bueno, pues yo se ve que me he criado en otro país distinto, porque aquí la gente estaba siempre hablando de la guerra. Entonces se contaban, por ejemplo, mira, en un sitio en el que se contaban, en la huerta cuando los hombres estaban trabajando, ¿no? Cuando nos poníamos a hacer trabajo en común, es decir,
que era la mayor parte de los trabajos, a arrancar patatas, a hacer esto, lo otro, los mayores estaban siempre contando cosas. Y estaban contando cosas de la guerra en muchos casos. Porque eran las personas... Tú piensas, yo nací 20 años justo después del comienzo de la guerra. Entonces, los hombres mayores con los que yo estaba eran hombres que habían ido a la guerra y que además, al ser campesinos, habían ido a la guerra de soldados, de infantería. Porque en las guerras, cualquiera que tenga estudios o que tenga medios, se escapa. Las guerras consisten básicamente en que mueren campesinos. Porque son los únicos que no tienen cualificación y los que son carne de cañón. Entonces, esa gente estaba continuamente contando historias. Y muchas de esas historias, muchas de ellas, cuando yo empecé a escribir novelas, salieron. No porque yo, sino porque salían en la imaginación, ¿no? Hay una historia que se contaba mucho en mi casa, que era la historia de uno que habían ido a buscarlo al principio de la guerra, un falangista que estaba escondido en su casa, y que cuando fueron a buscarlo se huyó por los tejados y se escondió en un pajar. Y entonces el grupo de milicianos que lo estaba buscando, él, escondido entre la paja, oía a los milicianos acercarse, oía los pasos, ¿no? Y entonces oyó que cogían horcas, aquellas horcas que había para la paja, y que empezaban a meter las horcas en la paja para ver si estaba escondido, ¿no? Entonces él notó la punta de la horca que le tocaban y dijo, ya me van a matar. Y entonces oyó que alguien decía, vámonos, aquí no hay nadie. Y él nunca supo quién le había salvado la vida. Yo esa historia la he usado, esa historia la usé en Beatus Hilde, por ejemplo, en mi primera novela sale ese personaje. Ese personaje luego, muy transfigurado, sale en El jinete polaco y sale también en El viento de la luna. Y es un personaje que yo después me invento, lo mezclo con otro, que es como, que eso ya es completamente ficticio, que es un ciego, uno que se quedó ciego porque le pegaron un tiro de sal en la cara, ¿no? Esa historia me la había contado alguien que no era de Úbeda ni nada, pero la literatura es mezclar una cosa con otra, ¿no? Entonces, esas historias que los contaban a diario, ¿no? Esas historias para un niño eran como un alimento espiritual que a mí me sigue dando para la imaginación. Es decir, que es como un capital que yo tengo que no se acaba nunca, ¿no? Y es el mundo de este barrio, es el mundo de este barrio. El mundo de este barrio, del barrio de la Fuente de la Risa, es el mundo de la gente... de la gente trabajadora del campo y de los pequeños oficios, ¿no? Y estaban, tú me preguntabas, ¿dónde las contaban? Es que no había un sitio donde no se contaran. Y se contaban mucho asociadas con el trabajo, como te digo, en la aceituna, por ejemplo. ¿No? Había, es muy curioso porque había un mundo de hombres y un mundo de mujeres. El mundo de los hombres, que iban variando, ellos contaban historias de hombres. Y las mujeres, que iban recogiendo la aceituna, contaban historias de mujeres, ¿no? Y en los juegos infantiles pasaba lo mismo. Las niñas estaban por un lado cantando romances y saltando a la comba y todo eso, y nosotros estábamos jugando a juegos así, ¿no? Y siempre, siempre todo estaba punteado de historias, ¿no? Imagínate la historia de la tía Tragantía, ¿no? Una historia tremenda, que se da un miedo, ¿no? Yo me acuerdo bajar por ahí por el Altozano, ¿no? Que había una sola lámpara en el centro. Y le daba el viento, ¿no? Esas lámparas, que eran muy bonitas, por cierto, las he visto luego en Holanda, en la ciudad holandesa, ¿no? Y tú ibas la noche esa de San Juan oyendo esa cosa tremebunda, ¿no? Yo soy la tía Tragantía, ¿no? Esa redundancia verbal, ese sonido tan fuerte, ¿no? O las historias que se contaban, que son historias tremendas, la historia que se contaba de los tísicos, ¿no? Que algunas personas mayores acordarán. Esa historia a mí me ha servido. Si quieres puedo leer un trozo de... Si les parece, voy a leer un trozo. Es un trozo en el que se habla de este barrio, ¿no? Me acuerdo del invierno y del frío, del azul absoluto en las mañanas de diciembre y el sol helado
en la cal de las paredes y en las piedras amarillas de la Casa de las Torres. En la transparencia del aire, la transparencia delirante del aire, las cosas más lejanas adquieren una exactitud de cristales de hielo, ¿no? Como cuando uno mira por aquí el valle, ¿no? Señalaban hacia aquellas montañas y decían que al otro lado estuvo el frente de la guerra y que el viento del sur traía algunas veces los truenos retardados de una batalla remota. Sobre ese horizonte volaban de vez en cuando aviones enemigos que casi nunca se acercaron a Mágina y apenas eran reflejos metálicos de sol en la claridad del mediodía. De allí, del otro lado de la sierra, venían los viajeros y los fugitivos. Por esas veredas que ascienden desde el valle, vino caminando mi abuelo Manuel cuando salió del campo de concentración y en una ladera junto al río recibió Domingo González los dos tiros de sal que lo dejaron ciego. Ahí hay una mezcla de un personaje real, que es mi propio abuelo Manuel, y este personaje inventado, que es este Domingo González, ¿no? Por las camadas de esos olivares subió hacia la ciudad, arrastrándose como un perro malherido. Hacia esa única dirección se orientaban todos los caminos posibles, más allá de los terraplenes sin vías del ferrocarril que nunca existió y de la corriente cenagosa del Guadalquivir. Claro, había cosas, ese ferrocarril, ¿no? Ese proyecto extraordinario, el ferrocarril Baeza-Utiel, que se quedó parado sin vías, ¿no? Es una cosa que la imaginación puede alimentarse toda la vida, ¿no? Es decir, una obra completa. Están las estaciones, están los túneles, está todo, pero no están las vías, ¿no? Es como un ferrocarril fantasma, ¿no? En aquellos roquedales que se volvían cárdenos al anochecer, habitaban los Juan Caballos y tenían sus sanatorios los tísicos, que algunas veces venían a Mágina en furgonetas negras cargadas de grandes bidones vacíos de cristal que rebosaban de sangre cuando emprendían el regreso. Sangre humana extraída con largas agujas de acero que ellos manejaban con guantes de goma y se limpiaban luego en los faldones de sus batas blancas. Sangre de niños que tardaban en volver a casa cuando ya era de noche y veían abrirse la portezuela de un automóvil negro y una mano pálida que los reclamaba ofreciéndole un caramelo o una onza de chocolate. Luego encontraban sus cuerpos lívidos en un muladar o en el arcén de una carretera y en los brazos o en el cuello les quedaba la señal morada de la aguja que les bebió lentamente la sangre. Veíamos pasar de lejos un ataúd blanco y alguien aseguraba que en su interior yacía, vestido de comunión, con un rosario y un libro con las tapas de nácar entre las manos, un niño atrapado por los tísicos. De vez en cuando se corría la voz por los patios de la escuela o en los corrillos de la plaza de San Lorenzo. Han llegado los tísicos. Alguien había visto sus largos coches funerarios o escuchado al pasar el ruido con que chocaban entre sí los bidones de vidrio, ¿no? Esa es una cosa que contábamos los niños. Y llegaba de vez en cuando, era como un rumor, decía, ¿qué han venido los tísicos? Entonces, es una cosa tan primaria, ¿no? Ese miedo, esa gente que estaba en esos sanatorios, ¿no? A saber de dónde viene esa. Porque claro, esto tiene una cosa también de posguerra, es una época en la que hay mucha tuberculosis, ¿no? En la que se dice que la gente de dinero se hace transfusiones de sangre, ¿no? Es decir, la historia se convierte casi en mitología a través de los relatos populares, ¿no? Y yo esas historias, es decir, el último relato que escribí, que se llama El miedo de los niños, vuelve a eso, es decir, son cosas que no es que yo elija contarlas, es que no se acaba. Y que se la contaban entre ellos. Claro, como, claro. Y es que me parece que tengo que contarlas, ¿no? Bueno, hacía alusión a la evocación que hacía a tu abuelo Manuel. Decía que una cosa fuera imposible no le parecía motivo suficiente para dejar de contarla. O sea, quizá incluso le apetecía más, ¿no? Por cuanto más imposible fuera, era más entretenido, más era, contar, era, ¿no? No sé si en tu casa, no sé si era tu abuelo el que le gustaba más ese tipo de historias. Era un narrador furibundo, ¿sabes? Era uno de los mejores narradores que yo he conocido. Contaba unas historias. Contaba una historia, por ejemplo, que es completamente, que una noche, él contaba que una noche iba por Úbeda,
en la época en que el rey Alfonso XIII vino para la inauguración del ferrocarril, que no llegó a existir, ¿no? Llegó el rey Alfonso XIII con el general Primo de Rivera. Si esto sería en 1927, 1928, ¿no? Y entonces mi abuelo contaba que iba por la calle de noche, por ahí por la Trinidad, por ahí, ¿no? Y que entonces se le acerca un hombre y él lo mira a la luz de la bombilla y era el general Primo de Rivera, que iba solo. Y le dice el general Primo de Rivera, perdone, ¿ha visto al rey? ¿No? ¿Ha visto a su majestad? Mi abuelo decía, no. Entonces, claro, por una parte esto es inverosímil, pero por otra parte sabemos que el rey Alfonso XIII era un gran juerguista y se escapaba con mucha frecuencia. Entonces, claro, era un descrédito, ¿no? Mi abuela, su mujer, mi abuela Leonor, era lo contrario. Entonces estaba siempre diciendo, pero ¿qué cosas dices, no? ¿Por qué no te callas ya? Porque no paraba de... Pero él decía que no, que sí, que era Primo de Rivera, que era el general Primo de Rivera, ¿no? Bueno, pues había que... Entonces era siempre contando esas historias, ¿no? Contaba, por ejemplo, imagínate a un niño que le cuentan eso, ¿no? Contaba que de pequeño, y aquí algún tío mío se acordará, él vivía en un cementerio con unos parientes suyos, no sé qué, ¿no? Y que una noche se oyeron unos gritos y era que habían enterrado a una mujer viva. Y que cuando abrieron el ataúd, tenía las uñas, le habían desaparecido las uñas y tenía los huesos de los dedos. Imagínate que tú tienes 5, 6 años o 7 años y te están contando eso. O bien contaba, y una cosa que tenía que era extraordinaria, era que se sabía muchos nombres, ¿sabes? Es decir, yo, por ejemplo, cuando hablaba decía, el doctor Negrín. ¿No? Yo, eso es nombre Azaña, Manuel Azaña, el doctor Negrín, Gil Robles, ¿no? Entonces, me metí a mí unos... Tú imagínate, yo estaba allí mirando y decía, cuando bajaba Azaña por la escalinata del Congreso, y decía, yo no sabía ni lo que era el Congreso, ni lo que era la escalinata, no sabía nada, ¿no? Pero esas palabras, ese amor que él tenía por... Porque él prácticamente se había educado a sí mismo, ¿no? Él decía que le había enseñado a leer un cura, no sé qué, pero él leía 2 periódicos al día, antes de la guerra, ¿no? Y era mulero. Era un hombre con un amor por las palabras, ¿no? Decía, por ejemplo, le gustaba mucho decir la benemérita. Le llenaba la palabra. No, él sabía que se decía que la Guardia Civil era la benemérita, ¿no? Y a veces se equivocaba un poco en la palabra. Pero decía la benemérita, ¿no? La benemérita, ¿no? Era extraordinario eso, ¿no? Y la forma de contar historias de las personas mayores engancha, ¿no? ¿Cómo son capaces de irse de un tema al otro, luego volver al sí, tema central? Hay narradores mejores y narradores peores. Sí, sí. Hay narradores como todos, hay narradores que son unos pelmazos, ¿no? Y que repiten siempre lo mismo, ¿no? Pero eso es como un caudal, ¿no? Igual que tú ves que una gran parte de la música clásica procede en su inspiración de la música popular, ¿no? Si una gran parte de la música clásica del siglo XIX, toda la obra de Manuel de Falla, por ejemplo, una gran parte de la obra de Lorca, ¿no? Procede de ese caudal de la música popular, ¿no? Pues pasa lo mismo con las historias, ¿no? Y yo tuve la suerte de vivir en ese tránsito de un mundo a otro, ¿no? Tuve la suerte de vivir el paso de la cultura oral a la cultura escrita, a la cultura cinematográfica, a la cultura de la televisión, ¿no? Entonces, claro, eres como un testigo de un mundo perdido, ¿no? ¿Y por qué se cuentan historias? ¿Para conocer la realidad, para evadirse de ella? Para las dos cosas. Es decir, tú tienes que pensar que las historias, no hay ninguna cultura humana que no tenga representaciones artísticas, música e historias. Es un instinto. Tú ves estas paredes aquí. Hay una pared y un ser humano se pone a pintar en ella. Porque los seres humanos
nuestra manera de explicarnos el mundo es a través de relatos, ¿no? De relatos, y efectivamente unas veces contamos relatos para saber qué pasó y otras veces contamos relatos para ocultar lo que pasó, ¿no? Para refugiarnos en ellos, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando la gente, en esos años, la gente iba masivamente al cine, ¿no? Eran multitudes las que bajaban por la calle del Pozo, ¿no? Eso era una cosa inimaginable, era como una manifestación. La gente que iba al cine o la que volvía, la gente va a buscar historias, ¿no? Tú querías, es como una sed, la gente quería historias fantásticas, historias que eso que se llama escapista. Dices, pues claro que son escapistas porque queremos escaparnos. Tenemos derecho a escaparnos, ¿no? De vez en cuando. Entonces es una necesidad urgente, ¿no? Y cuando a mí algunas veces me dicen cómo se hace un escritor en un mundo, en una familia en la que apenas hay libros y todo eso, dices, pues se hace porque los libros no son lo más importante es la capacidad de eso, de contar el mundo mediante esas historias, ¿no? Y desde luego yo tuve esa suerte, es decir, yo estaba rodeado de gente que no paraba de hablar, ¿no? Y a mí también me gustaba todo lo que contaban, ¿no? Porque no solo eran los mayores, eran mis tíos, por ejemplo, se iban a la mili y volvían contando historias. O otra cosa, otra forma de relato oral extraordinario, que es el relato de las películas. Es decir, la película, después de vista, se convierte en relato oral. Porque a lo mejor tú no la has visto, o no te han dejado para que vayas, ¿no? Entonces yo, mis tíos, cuando volvían por la noche del cine, me contaban la película que habían visto. Claro, esa película para mí era una historia oral, ¿no? O los niños nos contábamos la película al día siguiente, ¿no? Entonces, es todo un bosque de historias, ¿no? Además, lo bueno de la historia oral es que se enriquece cada vez que pasa de una persona a otra. Tiene muchos autores, ¿no? Claro, eso es extraordinario, ¿no? Porque siempre es la misma y siempre se cuenta distinto, ¿no? Es como cuando tú cuentas el cuento de Caperucita. Es como una canción que se repite siempre, ¿no? Pero hay unos elementos que son independientes de quién lo cuenta, ¿no? Es como los romances populares o como... Es decir, ¿quién ha hecho eso, ¿no? Muchas veces se modifican fonéticamente, ¿no? Había muchos romances que yo oía de niño en la calle y después los he leído en versiones con palabras cambiadas, ¿no? Pero era una... Era, y yo creo que es, ¿no? Ya digo que cuando se pone aquí nuestra romancera a contar una historia, es decir, nosotros vivimos en un mundo muy sofisticado de transmisión electrónica y todo eso, pero cuando alguien se pone a contarnos algo, nos quedamos fascinados, ¿no? Tú vas en el autobús, por ejemplo, ¿no? Vas distraído, en el metro, donde sea, y oyes que alguien está contando algo y pones el oído. Porque quieres enterarte, ¿no? Quieres enterarte de lo que pase. No sé si te has visto en la tesitura de tener que contar un cuento. ¿Alguien te ha dicho esto de cuéntame un cuento? No sé si a lo mejor tu hijo. Sí, mucho. Sí. Claro. Y que ha salido airoso de la situación. Sí, sí, además muchas veces, pues a lo mejor tenía que parar de escribir para contar un cuento, ¿no? Es decir, y yo creo que, te digo, es raro. Yo recuerdo una vez, conocí a un niño que no prestaba atención a las historias, ¿no? Y era un niño profundamente dañado. Era hijo de una madre que tenía una dependencia a la droga y todo eso, ¿no? Era un niño que había sufrido mucho, ¿no? Y a mí lo que más me estremeció de ese niño era que tú le contabas un cuento o algo y no prestaba atención. Curioso. ¿De dónde surge la historia? Me imagino, por muy inverosímiles que sean, de situaciones cotidianas, ¿no? Recuerdo un cuento tuyo que creo que la excusa era que los picaportes abrían hacia arriba, ¿no? Y a raíz de ahí
se generaba todo un... Sí, sí. De una cosa real, de algo cotidiano, se puede generar un... Sí, es que estuve en un sitio, cuando estaba en el ejército, era oficinista, y entonces la oficina tenía la puerta, el pomo de la puerta, en vez de abrirse así, se abría hacia arriba, ¿no? Y entonces yo pensé, esto es una buena clave para un cuento policiaco, ¿no? Porque si alguien que dice que va a una casa por primera vez abre la puerta hacia arriba, que es un gesto tan instintivo, es que ha estado ahí antes, ¿no? Y entonces, al cabo de los años, me sirvió para como clave para un cuento, ¿no? ¿Y un cuento es un libro comprimido? Bueno, muchas veces el libro es un cuento alargado, ¿no? Es decir, un buen cuento, tú lees los cuentos de Alice Munro, por ejemplo, o los de Chekhov, son novelas comprimidas, ¿no? Porque hay una historia completa ahí dentro, ¿no? Otras veces ocurre que una novela es el resultado de un cuento que no ha dejado de crecer, que se ha puesto a crecer y a crecer. A mí eso me ha pasado con cierta frecuencia, ¿no? Es la última novela que yo publiqué, que tiene culpablemente cerca de 1000 páginas, empezó siendo un cuento, ¿no? Empezó un cuento. Bueno, y no es por... Pero El Quijote empezó siendo una novela ejemplar, ¿no? Las historias crecen solas, ¿no? La historia, yo cada vez tengo más dudas de que el escritor decida mucho sobre cómo construye una historia, ¿no? Yo creo que las historias llegan a ti y tú escribes para saber cómo son. Tú no escribes para contar lo que sabes, sino que escribes para saber qué pasa, ¿no? Para saberlo tú también. No sé si... ¿Cómo ves el futuro de la tradición oral en estos tiempos de prisa, en los que se valora tanto el comprimir las cosas, el sintetizar los tiempos de Twitter y de 140 caracteres? ¿No? Bueno, precisamente esa es una razón más para valorar lo distinto, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ser apocalíptico, ¿no? Creo que el ser humano tiene impulsos instintivos muy poderosos que existen antes de las tecnologías y que siguen existiendo después. Otra cosa, claro, es que las personas para contarnos historias a nosotros mismos, para contarnos historias entre nosotros, necesitamos cierto sosiego, ¿no? Entonces, es importante que uno defienda y busque sus espacios de sosiego, ¿no? Porque sin ese sosiego, hombre, todo se puede hacer y tú puedes contar una historia en 140 caracteres, pero hay que reclamar, hay que reivindicar ese derecho al sosiego, que en el fondo tiene que ver con el derecho a la pereza que decía el yerno de Marx, Paul Lafargue, ¿no? Que existe el derecho al trabajo, pero también existe el derecho a la pereza. Yo creo que tenemos que reivindicar el derecho a sentarnos tranquilamente y contar o escuchar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Nueva York, hay una cosa muy curiosa, y es que a los niños los llevan por la calle en carrito hasta que son muy grandes. Entonces tú ves un niño ya tan grande que va con las rodillas prácticamente, ¿no? Y va en el carrito, y va la madre o el padre, va hablando por el móvil, ¿no? Sin parar, ¿no? Y tú dices, ¿no valdría más la pena que ese niño fuera a pie de la mano de su padre o de su madre? Y, ¿no? Es decir, que yo creo que es muy importante reivindicar eso y reivindicar además... lo que tienen las historias orales es que te fuerzan al contacto emocional verdadero con el otro, ¿no? Y eso no te lo da una pantalla. Tú estás escuchando una historia y estás escuchando una voz, estás escuchando una persona. Entonces, estás estableciendo una relación muy estrecha con esa persona. Eso es lo que busca la literatura de otra manera, ¿no? Pero cuando uno lee un libro que le gusta mucho, la sensación que tiene es que está escuchando la voz del autor. Es decir, uno tiene la sensación de que esa historia se la están contando a uno. Hay alguien que te está contando a ti esa historia, ¿no? Y eso, ya te digo, que eso no depende de la tecnología ni nada. Es un derecho humano que hay que reivindicar, ¿no? El cuento tiene que tener una estructura
concreta y tiene que tener moraleja o enseñanza, tiene que... Bueno, los cuentos casi siempre, los cuentos tienen una estructura significativa, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cuando tú ves los cuentos tradicionales o todo eso, con qué frecuencia tratan de un viaje o de una prueba, o tratan, los cuentos tratan mucho del niño pequeño o la niña, que es el feo, que es el que parece más tonto, que es el más débil y que resulta que es el más listo, ¿no? Y los cuentos tienen, no hace falta que al final del cuento haya una moraleja. El cuento en su propia estructura tiene mucho simbolismo escondido, ¿no? Es decir, el simbolismo del viaje de la vida, ¿no? El de hacerse mayor, el de descubrir el misterio, ¿no? Eso forma parte de... Es decir, luego cuando tú escribes el cuento, la historia puede tener matices y todo eso, pero hay un núcleo central que es el érase una vez, ¿no? El érase una vez. Entonces, ese núcleo, curiosamente, se repite en todas las culturas y en todas las épocas. Es decir, si tú lees una antología de cuentos, de leyendas mitológicas, de los Inuit del Ártico, de una tribu del centro de África, de indios del Amazonas, lo más sorprendente es que todas las historias se parecen mucho. Todas las historias son... Hay un historiador de la literatura que ha hecho un resumen, ha dicho que todas las historias se resumen en siete, ¿no? Siete. Yo no lo sé si son siete, pero lo que sí sé es que por debajo de todas las historias hay elementos comunes muy poderosos, ¿no? Yo te digo, ¿cuántas historias leemos que son la historia del que se va de su casa para buscar una aventura, para buscarse la vida, ¿no? ¿Cuántas historias hemos leído que son la historia del patito feo o la historia de Cenicienta, ¿no? La historia de la conquista, la historia de la pérdida, la historia del que vuelve, ¿no? ¿Cuántas historias hay que son la historia del que vuelve? Bueno, yo quería aprovechar que estamos aquí en la iglesia de San Lorenzo. No sé si llevaba mucho sin entrar aquí, sin ver. Bueno, esto. Yo es que casi nunca había entrado. Porque la veía por el agujerillo, así a veces por la puerta entornada. Eso es muy importante, creo. Yo creo que, y eso es importante decirlo, es muy importante lo que está ocurriendo aquí. Yo creo que uno tiene que ser crítico de las cosas que están mal, pero tiene que celebrar las cosas que están bien y las cosas que se hacen bien, ¿no? Y yo quería aprovechar el estar aquí para felicitar a la gente de la Fundación de la Huerta San Antonio y a los vecinos que han hecho esto posible, ¿no? Por aquí creo que está mi amigo Mauricio Jiménez, que durante muchos años y casi en solitario defendió la idea de que este lugar merecía ser recuperado por la ciudad, ¿no? Yo creo que en Úbeda, igual que en muchos sitios de España, ha habido una extraña incapacidad de apreciar lo mejor que se tenía, ¿no? Entonces tú tienes un sitio como este, un barrio como este, una perspectiva como la que hay aquí. Dices, ¿esto puede estar desierto? ¿Esto que es lo mejor que tenemos puede estar abandonado? ¿No? Y es muy importante que sea la gente común la que defiende esto, es decir, que sea una fundación particular. Porque esto sabemos, es decir, las cosas tiene que hacerla alguien. Y esto se podía haber hundido, ha estado a punto de perderse. Así que, de verdad, para mí, el estar aquí, el ver cómo esta gente, el amor que ha puesto en esto, ¿no? Y cómo la gente responde, al ver este lugar tan, tan raro, esta iglesia tan, en la que ves tantos periodos distintos, ¿no? Es muy emocionante ver estos dibujos hechos aquí por... En la posguerra por Marcelo Góngora y por gente así, ¿no? que tenía esto como taller, como... Yo creo que durante demasiado tiempo la sociedad ha sido una sociedad cautiva, ¿no? Dependiente de la política, del clientelismo político, de lo que los políticos querían o no querían hacer. Y la gente de la política no ha hecho el menor caso a la ciudadanía. No ha consultado a la gente sobre decisiones que eran muy importantes para decir, este barrio ha sido muchas veces restaurado de manera insensata
ha sido descuidado hasta la destrucción, y cuando se han puesto a restaurarlo, a veces lo han hecho sin consultar con nadie, sin fijarse en la belleza que había, ¿no? Entonces, es importante también porque no es solo cuando se piensa en un monumento, dices, esto es una iglesia, es una cuestión, pero el monumento tiene no tiene sentido aislado. En Úbeda, uno de los delitos principales que se ha hecho ha sido la destrucción de la arquitectura popular. No, dice, se conserva la Plaza de Santa María, qué bien. Pero la ciudad no es un aparcamiento en el que hay unos cuantos monumentos. Una ciudad es un tejido, y es un tejido de arquitectura popular, de hábitos, de empedrado, de la conexión extraordinaria que tiene la iglesia con el barrio con la vida de la gente y todo esto con el paisaje, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años estaba en el mirador de El Salvador y había traído unos amigos míos a que lo vieran, ¿no? Y ellos estaban extasiados, ¿no? Pero yo me di cuenta de que ellos veían una belleza exclusivamente estética. Y yo veía la huella del trabajo, porque ese paisaje es el paisaje del trabajo. Ese paisaje está hecho por la gente trabajadora, por los hortelanos, por los que han ido a la aceituna. ¿No? Entonces, lo que tú ves aquí es cómo la iglesia, la arquitectura, forma parte de un tejido que incluye la huerta, que incluye una forma de vida, que incluye una agricultura más sostenible, que incluye la relación con el paisaje, ¿no? Para mí, yo creo que la educación que uno tiene asomándose a este paisaje es una educación extraordinaria, ¿no? Porque ves por una parte la sierra que lo cierra, pero también que te está diciendo que hay algo que está más allá, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esto fuera el principio de una nueva relación con la ciudad y con el entorno, ¿no? Y de verdad que creo que el mérito que tiene esta gente merece el apoyo. Yo cuando estábamos hablando de preparar este acto, yo le sugerí a Nicolás Berlanga, le sugerí que se cobrara. Porque eso es un indicio de la responsabilidad que tomamos todos. Es decir, esto si no se ayuda, si no se defiende, se hunde. Y lo tenemos que defender a aquellos a los que nos importa. Si nosotros no lo defendemos, no lo va a defender nadie. Cada uno a la medida de sus posibilidades. Pero por eso me parecía importante ese gesto, ¿no? Y esa es la diferencia. La diferencia con el mundo de la política es que había unos señores a los que se les votaba y que te regalaban cosas o no sé qué, o no te las regalaban, pero tú eras un receptor pasivo, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía es otra cosa, ¿no? El patrimonio humano también se va perdiendo con el paso de generaciones. No sé si nos estamos perdiendo el poder guardar, el tener esos testimonios. No sé si estamos haciéndolo bien en ese sentido. ¿Qué podríamos hacer, no? Por no tener ya, por ejemplo, hablaba de los hortelanos, de los oficios, de esos conocimientos que no están escritos en ningún sitio. No sé si esto se está salvaguardando también. Mira, España tiene una relación muy rara con el pasado. ¿Sabes? Yo una cosa que veo, porque además se piensa que cuando te interesas por la preservación de las cosas, que es que eres un rancio y un sentimental, ¿no? Pero cuando tú viajas por el mundo, ves que esa preservación es una de las mayores fuentes de riqueza y de prosperidad que hay. Es decir, si nosotros preservamos aquello que es único, mucha gente va a querer venir a verlo. Es decir, nadie va a venir a dejarse dinero para ver el continente, ¿no? No hay nadie, ninguna persona cultivada de Francia o de Inglaterra va a venir aquí a ver el horror de ese residencial Sierra Mágina o no sé qué que han puesto tapando la perspectiva de la calle Fuenterrisas. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Cuando tú ves cómo en Europa la preservación del patrimonio ha servido para mantener el nivel de vida de la gente, para mantener puestos de trabajo, oficios, cosas, para crear prosperidad. Porque si tú derribas y construyes y especulas, creas prosperidad para unos cuantos durante un tiempo. Cuando uno ve, por ejemplo, la relación
con lo histórico que tiene la gente en Portugal, ¿no? El modo en que las ciudades portuguesas se han preservado. Y eso no quiere decir que se queden como un museo. Eso quiere decir que las cosas sirven a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa conciencia del valor, y digo valor práctico del patrimonio, a nosotros tristemente todavía no nos ha llegado. Hay una información que es, ¿tú sabes cuántos puestos de trabajo crea en la Unión Europea la cultura? Crea en torno a los 9 millones de puestos de trabajo. Puestos de trabajo cualificados, que además no contaminan. Es decir, la cultura crea más puestos de trabajo en la Unión Europea que la industria del automóvil. Y entonces nosotros, lo primero que se hace cuando ahí viene una crisis o algo es cortar dinero en educación, en cultura, en todo, en patrimonio. Es un suicidio, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que yo no soy apocalíptico ni soy negativo. Creo que hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas y no hacerlas, ¿no? Y creo que cuando algo se hace y se hace bien hay que celebrarlo y hay que apoyarlo. Y hay que apoyarlo en la práctica. Es decir, poniendo de tu parte algo tú también. Me dicen que vamos a ir terminando. Yo antes de terminar sí quería preguntarte si cuando buceas en ese niño, en ese joven que se crió aquí en el barrio, que soñaba con escribir, ¿has conseguido esos sueños hoy por hoy cuando echas la vista atrás? Yo nunca soñé tanto. ¿Sabes? Si yo, uno, los sueños son graduales, ¿no? Tú quieres escribir. El primer sueño que tienes es que quieres escribir un libro. Luego lo escribes, lo estás escribiendo y dices, ahora quiero publicarlo. Cuando lo publicas, quieres que tenga lectores. Es una cosa gradual, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo creo que los sueños están sobrevalorados. Quiere decir que a veces las personas pensamos que lo real siempre es más pobre que la fantasía, ¿no? Eso no es verdad. Si las mejores historias no se las inventa nadie, las mejores historias son las que suceden en la vida, ¿no? Y muchas veces la realidad nos da cosas a todos, ¿eh? Mucho más valiosas de lo que deseábamos, ¿no? A veces lo que deseábamos, a veces hemos tenido la suerte de que no se han cumplido ciertos sueños que teníamos. Eso es una suerte también, ¿no? Pues si hubiera, por ejemplo, los sueños políticos que yo tenía cuando tenía 20 años, eran sueños deleznables. Porque era así, es decir, vamos a ser autocríticos, ¿no? ¿No? Es que uno renuncia a sus sueños, y dice, hombre, hay sueños a los que está bien renunciar, ¿no? O sea, yo al sueño de la dictadura de un líder carismático, pues es un sueño que no hace ninguna falta conservarlo, ¿no? Así que yo he tenido mucha suerte en ese sentido, es decir, no. Igual que hay una cosa que me parece muy digna de agradecer, ¿no? Que es eso que dicen, nadie es profeta en su tierra y todo eso, ¿no? Yo, una de las cosas que más me caldean por dentro, de más alegría me dan por dentro, es ver el cariño que recibo cuando vengo aquí. Es decir, el modo en que esa lealtad que yo tengo hacia este sitio y hacia mi memoria y hacia la gente a la que he querido aquí, esa lealtad es correspondida, ¿no? No sé si estás trabajando en algo o si volveremos a ver esa máquina tuya sobre el papel. Yo creo que sí. Lo que sí, ayer hablaba con Nicolás Berlanga, lo que sí, la literatura es un oficio muy incierto, ¿no? Y tú no sabes ni lo que vas a escribir a continuación, ni si vas a terminar lo que estás escribiendo, pero hay una cosa con la que me comprometí ayer con Nicolás, es que si termino una novela y la presento, la vamos a presentar aquí, en esta iglesia. Perfecto.
Pues agradecerte la atención, la asistencia, la presencia aquí, aunque quienes tienen que agradecértelo son los miembros de la Asociación Malión, organizadores del festival, que creo que cerrarán el acto, Luis Foronda. Muchas gracias. Pues sí, este acto, como saben, cierra el 15º Festival de Cuentos en Úbeda Se Cuenta, así que vamos a proceder a su clausura. Y como una buena clausura necesita de palabras así un poco solemnes y bien dichas, pues voy a recurrir a la chuleta porque yo no soy Victoria Agullón. Oigo las voces que cuentan, las palabras que invocan y nombran, no en mi conciencia, sino en una memoria que ni siquiera es mía. Este es un fragmento del Jinete Polaco. Pues bien, no en mi conciencia, pero sí en la memoria que no es mía, galopan los juancaballos hambrientos por las huertas que hay cerca de este barrio. En las esquinas desoladas del invierno, los tísicos acechan dentro de sus furgonetas negras. Las niñas preguntan, tris tras, ¿quién es? Los agricultores miran al cielo resignados. Los más atrevidos se pierden en el castillo de irás y no volverás. El miedo alarga sus manos e invade las camas congeladas de los niños. ¡Ay, mamá mía, 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 quién será! Las brujas remueven sus calderos. Algo bulle en el saco del tío mantequero. Y la emparedada de la Casa de las Torres pestañea un segundo eterno en la oscuridad de mi desvelo. Las voces de mágina que nadie escuchará, que se van extinguiendo una por una como las luces de las calles después del amanecer, parecieran dejar un eco de futuros sordos. ¿Quién será? Pero entonces, cuando creo que todo está perdido, oigo las voces que cuentan. Y los miedos se disipan. ¡Ay, mamá mía, mía! Los juancaballos regresan huraños a la sierra. Los tísicos se marchan de vacío. La emparedada dibuja una sonrisa en su cara de cera. Las niñas cantan en la calle. La montera del Aznaitín anuncia agua. Mi vecina Lola remueve el brasero y tararea romances de Concha Piquer. Los viajeros regresan contentos del castillo de Irás y no volverás. Y la tía Tragantía deja por fin de cantar su letanía. Sí, ya no tengo miedo, porque hay una voz pegada a mi oído que empieza a contar. El Festival de Cuentos en Úbeda Se Cuenta ha cumplido sus primeros 15 años. 15 años contando historias en nuestros oídos hambrientos. 15 años llenando de magia palacios, calles y plazas. En este instante, aquí, en esta iglesia, mágina se hace Úbeda. Y las voces suenan invocando, nombrando, contando, haciendo dichosa nuestra conciencia y eterna nuestra memoria. Y vendrán otros 15, y otros 15, y otros 15. Así que no tengáis miedo. Estamos seguros mientras en el mundo haya historias. Estamos seguros mientras haya escritores que las escriban. Estamos seguros mientras haya voces que las cuenten. ¿Quién será? No tengáis miedo. La conciencia, la memoria, la vida nos lo dirá. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de terminar, la Asociación Malión, como muestra de gratitud y de admiración profunda, quiere hacer entrega a Antonio Muñoz Molina de la escultura de la Tragantía, nuestra tragantita, que es la mascota del Festival de Cuentos desde sus inicios y el símbolo de la tradición oral de nuestra tierra. Así que a continuación, Rosa Berlanga Alameda le hace entrega a Antonio de la escultura de la Tragantía. La Tragantía es diseño de Nono Granero y está hecha por la propia Rosa. Muchísimas gracias. Así que muchas gracias a los narradores, muchas gracias a los colaboradores y patrocinadores y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por tener siempre un año más los ojos y los oídos siempre atentos. Muchísimas gracias. Un festival de cuentos conviene cerrarlo con las palabras de colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero teniendo aquí a Antonio, a mí se me ocurre que no hay mejor forma de cerrarlo que con las palabras de su abuelo Manuel, mirando su reloj, que decía, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.